Son las 12 del día con 52 minutos, muchos temas que se pueden tratar cuando está aquí eh, la Procuraduría Federal del Consumidor, alguien que por supuesto tiene la información aquí, así en la mano, y que bueno, pues eh, platicábamos que la revista del mes pasado de mayo fue de un estudio que se hizo a la leche o a las leches que encontramos en los supermercados eh, envasadas y que eh, en su etiquetado muchas de estas presumen de ser leche, pero no lo son. ¿sí? O sea, son alimentos líquidos. Que parecen leche, saben a leche, traen una vaquita en el emba en el empaque, pero no es leche, ¿no? Aquí, interesante, bueno, eh, por ejemplo, las revistas que, que van atrasadas se pueden conseguir, ahorita nos trajeron de regalo algunas y ahorita vamos a dar los nombres, pero se pueden conseguir. Sí, inclusive algunas de estas eh, las pueden consultar en la página de internet, internet, que es www.profeco.gob.mx, uh -huh. además de que pueden utilizar y pueden aprovechar también de conocer varias herramientas que se tiene también por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor, okay. En Defensa del Consumidor, como quien es los quién precios, consultar dónde comprar más baratos, en el buro comercial, si es que hay algún proveedor que tiene una mala reputación y tiene una mala experiencia. Y hay diferentes herramientas, además también de las recetas del platillo sabio, pues encontrarás también las tecnologías domésticas y la consulta también de la revista del consumidor que contiene los estudios que hace un momento comentabas. Que son estudios de, muy profesionales de laboratorios de centrales, en donde hacen este comparativo de los diferentes productos que compra, que compra con recurrencia el consumidor. Hoy leí que ayer detuvieron eh, en aduanas, aquí en México, precisamente es información de la Profeco, los eh, patinetas, estos hoover's, que bueno pues no son seguros pues bueno, en el laboratorio este del consumidor con las pruebas que hicieron se dieron cuenta que pues se sobrecalentaban los cargadores que había muchas instrucciones que no se estaban dando en la etiqueta y entonces pues van para atrás es correcto eso tiene eh, tiene normas oficiales mexicanas que les observan en el caso de estas patinetas eh, tienen que tener una certificación de seguridad, tienen que tener información comercial y tienen que cumplir con toda esta parte técnica también de lo que están ofreciendo y que no ponen en riesgo también a los consumidores, y sobre uh -huh. todo que en este caso estamos hablando de consumidores también muy pequeños, que también son los pequeños consumidores. En esto, bueno, también se han movilizado algunas patinetas, en Jalisco no se han detectado gran cantidad, uh -huh. ya, es, es, solamente en dos plazas comerciales si mal no recuerdo, y... Esto también lo hace desde oficinas centrales y en operativos ya nacionales, desde las aduanas. Se, está deten se están eh, ahora sí que movilizando todos estos productos por incumplir con la norma oficial mexicana que los observa que es de nuestra competencia supervisar, así como también la información comercial que corresponde a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Bueno, como tenemos muy pocos minutos, Gabriela. Eh, recuérdanos cómo vamos con esta receta de tecnología doméstica que nos compartiste el día de hoy en el programa para elaborar nosotros en nuestra casa el gel antibacterial. ¿Qué es lo que nos faltó? No nos dejes allá claro, la mitad. Ya, claro, ya prácticamente le compartimos a los consumidores todo lo que es el procedimiento. Hay que, hay que vertirlo en un envase de boca grande. Uh -huh. Esto de boca ancha, de preferencia que sea de cristal. Es importante siempre etiquetarlos. ¿Y por qué de boca ancha? Bueno, porque esto es como la mezcla es viscosa para que sea con mayor facilidad. Tiene un ahorro entre un 40 y un 50% y nos lleva aproximadamente a hacerlo 10 minutos. Es muy fácil. Muchos de estos artículos los encontramos en el centro, en las tiendas que antiguamente, pues se conocían como drogarías y algunas todavía se anuncian como tal y son estos productos donde venden también pues eh, muchas eh, muchos productos que son para belleza o para hacer eh, pues tanto cremas y eso los encontramos normalmente por la calle por donde está la, la quinta región eh, militar aproximadamente alrededor de esas calles normalmente encuentran todo lo que son eh, estos, estas, estas tiendas uh -huh. en donde aún, bueno, pues todavía te venden estos productos que son para poder realizar eh, tu gel antibacterial y te los pueden vender desde 100 gramos. Perfecto. Pues ahí está, si lo hacen me platican, ¿eh? <laughs> Oye, aquí hay un llamado que si pueden este, ayudarles, dice que se ha reportado a una tienda que vende carne eh, ya con la fecha de caducidad eh, pasada. Y, y pues no hacen nada, es en un fraccionamiento llamado los cántaros, un super, suponemos que un supermercado, ¿sí? ¿Puede llegar una denuncia de este tipo con ustedes? Por supuesto, sí, nosotros trabajamos también en área transversal, eso también... ¿Y hay pueden que enviar a claro. alguien para claro. verificar esto? Sí, nos hace llegar todos los datos específicamente en la tienda, eso nos ayudaría mucho. ¿Hay algún teléfono donde podamos llamarles? Sí, por supuesto, es el 3615-0551. Uh -huh. Directamente en la delegación y un computador nacional también, que es 01800-468-8722, y un correo también al que me lo puede enviar, que directamente yo lo reviso, que es g vázquez las dos con z, f, arroba profeco .go mx y con todo gusto tenemos su denuncia. Es muy importante las denuncias de los consumidores, Claudia. Y por último, también, si me das oportunidad, te quisiera comentar esta parte del convenio, que es muy importante, la defensa también de los consumidores, este convenio que se firmó, y qué bueno que tiene como fin el. Eh, esta alianza con usted, eh, profe, con este trabajo transversal, pues bueno, el intercambio y análisis de las estadísticas, difundir y dar a conocer los derechos y acciones también de cómo puede reclamar el consumidor, como lo que le pasó a esta consumidora también con su seguro, y que a muchos consumidores la estadística ha subido con el robo de identidad, y es importante bueno, que los consumidores también conozcan que hoy cada uno en sus, guardando cada uno sus competencias, pues estaremos dando seguimiento en conjunto como lo hemos venido haciendo. Pues voy a dar los nombres de quienes eh, amablemente estuvieron escuchando el programa y son ahora quienes, eh, pues. Tendrán que venir aquí a la radio para llevarse de cortesía esta revista que nos acaban de dejar para ustedes. Marta Loza, Gloria Tinoco, Jessica Lara, Graciela Banda, Claudia Saucedo, eh, Gema Ruiz, muchísimas gracias y felicidades. Ahora voy a dar los nombres de quienes son afortunados ganadores. No son dos, son tres. Y eso está muy bien para que vengan por sus cortesías y puedan asistir el jueves a este sinfónico de rock en tu idioma en el Telmex. Un eh, afortunado ganador es Omar González. Otra de ustedes es Carmen Raigosa Cárdenas. Y Jessica Lara. Muchísimas felicidades. Eh, recuerden traer una copia de su identificación aquí al edificio de Promomedios Radio, donde está la casa de Zona 3, en el 91.5 de FM. Estamos en la avenida Mariano Otero, 3405 de la colonia Verde Valle. Y aquí, con mucho gusto, a las 13 horas, de 1 a 2 de la tarde. Eh, el día de hoy, y pues podría ser también mañana para que aprovechen y no tengan en este momento que correr hacia aquí, hacia la estación y puedan hacer válida su cortesía. Muchísimas gracias a Gabriela Vázquez Flores, delegada de la Profeco, que hoy nos acompañó en el programa. Al contrario, gracias a ti por brindarnos el espacio y llegar a más consumidores. Así es, pues esperamos hacer muchos otros programas más con otros temas también. Y ahora con esta receta que nos dejó, lo que nos queda es ponerla en práctica. Espero que tengan un excelente día hoy, martes, y que nos sigan mañana en punto de las 12, aquí en Zona 3.